Muy bien. Ahora pasamos al mundo de pepas. Las enfermedades que te he mostrado son enfermedades donde se razona más. Acá no se razona. Acá se actúa. Acá es, tengo A, ¿qué marco? Todo lo demás es floro, ¿eh? Ok, mira, yo creo que tú podrías hacer esto, ¿eh? Ese es floro, man. Ese es floro. Entonces, ¿qué pasa con estas preguntas de tórax? Las preguntas son muy puntuales, porque el que lo ha hecho es un cirujano de tórax, que quiere que tú actúes, pero la pregunta es, ¿tú dónde lees cirugía de tórax? Piénsalo. ¿Cuánto tiempo has rotado tu cirugía de tórax? Un día. No miento, ¿eh? Un día, ¿no? No, doctor, di medio, tórax y vascular, medio día. Cuando ha acabado la residencia, tú has aprendido de los casos que has ido viendo. La residencia, el internado, los casos que has ido viendo. ¿Y tú qué has estado viendo ahí? Doctor, si esto le meten tubo, ¿no? Y acá no le meten tubo, ¿no? Y acá sí le hacen eso. Por ejemplo, ahorita lo que hemos hecho en vascular, tú ahorita sabes más que un R1 de vascular ahorita en cualquier parte del Perú. Tranquilamente. Bueno, si eres biomédico, sabes igual que. Entonces, ¿la idea cuál es? Que tú ahora con esto sepas más que un médico cirujano general de residencia de primero, segundo o tercer año en cualquier parte del Perú y sepas definir rapidito qué tienes que hacer. Y cómo van a venir las preguntas y cómo piensa. Yo te voy a enseñar cómo piensa el que hace estas preguntas, ¿sí? Porque me para llamando. Entonces, te voy a enseñar los secretos de cómo se piensa para ejecutar este tipo de preguntas. ¿Ya? Y ustedes van a darse cuenta que no era tan difícil, pero cuando lo ponen en las preguntas de examen, a veces lo ponen engorroso. Incluso hay una crítica a una pregunta de tórax y cardiovascular del año 2023. Una crítica. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Entonces, no sé, el digitador. Entonces, esto es importante que ustedes puedan dominar. Vamos a comenzar entendiendo tres casos clínicos que no debes olvidar. Solamente quiero que reconozcas, porque luego te voy a enseñar a cómo se manejan estos casos. Primer caso, ¿qué pasaría si te ponen un paciente que tiene un hemitórax totalmente negro al ojo? ¿Qué cosa es esto? Neumotórax. Se cayó de la bicicleta y está la placa negra. Neumotórax. Así tienes que responder tú, ¿ya? Este es el primer caso, este es el caso. El segundo caso más frecuente, mejor dicho, perdón, el más frecuente de todos, acá es el más frecuente que ustedes van a ver en la práctica diaria. Siente, se cae, va a la emergencia y te llaman y te dicen, doctor, tiene esto. Cuando tú veas un neumotórax, ¿qué es lo primero que tienes que ver? Exacto, estabilidad. ¿Cómo tú ves estabilidad en una pregunta de examen? Busca un solo dato. Presión arterial. En las preguntas les gusta. Te meten el florazo, le decimos, ¿no? Cuando confeccionamos estas preguntas es, siente que se cae la bicicleta y le ponemos todas las funciones y al final ponemos presión arterial. Si es menor de 90 con 60, esta vaina ya no es un neumotórax simple. ¿Cómo se llama? Neumotórax atención. Si el pata tiene más de 90 con 60, en la pregunta de examen será un neumotórax. Simple. ¿Estamos? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque importa la primera acción que vas a tomar. Y lo repiten mil veces. ¿Cuál es la primera acción de un neumotórax de atención? Aguja en el segundo espacio intercostal. Línea medio clavicular. La idea es que la aguja sirve ¿para qué? Para transformarlo a simple. La aguja es para transformarlo a simple. Con eso ya el paciente se vuelve con una buena presión. ¿Sí? Muy bien. En el segundo paso, ¿qué hacemos en el segundo paso en el motor de extensión? Tubo de drenaje torácico. ¿Correcto? Perfecto. Ahora mira cómo es el otro, ¿ah? Mira cómo es el otro. ¿Qué es lo primero que hacemos en un neumotórax simple? Exacto. Primero mira el volumen, radiografía. Si te sale menos de 20%, observación. No oxígeno con cánula como le han marcado este año.
Dije, no puede ser. Hemos vuelto a los 80. Es un terrorismo. O sea, menos de 20% no le puedes meter cánula, porque no hace nada la cánula. Una reabsorción espontánea es de 1% por día. ¿Qué va a hacer tu cánula maldita? Nada. Y la clave era cánula con oxígeno y observación. Es observación. Equivocadísimo. No se preocupen, ya se viene la réplica. Más del 30%, ¿qué le haces? Tubo de drenaje tórax. Entonces, la decisión primero es radiografía y luego de la radiografía se pide la decisión. Entonces, esto manéjenlo ya. Esto es bien frecuente, repetido, el caso clínico más repetido en trauma torácico cardiovascular. Miren el siguiente caso. Se cayó de la bicicleta también, pero viene así. ¿Qué es esto? Hemotórax. Hemotórax. En el hemotórax se cayó de la bicicleta. Siempre, siempre. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya tiene la radiografía ahí. Estás viéndola. Por eso tú dices que es hemotórax. Porque incluso la clínica, ¿no? La del derrame, pero ¿no? No pasa el murmullo, ¿sí? Matidez, ya, pero se cayó, ¿no? Ya, ¿qué es lo primero que debo hacer un hemotórax? ¿Toracocentesis o tubo de drenaje? Tubo. Antiguamente era toracocentesis. Es tubo de drenaje torácico. Siguiente caso. El tubo de drenaje torácico. ¿Qué tengo que vigilar? Drenaje por hora. Si yo le coloco el tubo, comienzo. Primera hora. Segunda hora. Tercera hora. Y tengo que mirar cuánto bota por cada hora. ¿Sí? Esto es importante. Porque van a haber indicaciones de cirugía en hemotórax. Y son dos las más importantes. Indicaciones en hemotórax. Primera indicación. Si le coloco el tubo y sale más de 1560. De golpe. Te llena el frasco, ¿eh? Lo clampas. Nunca, nunca hagan la tontería que una vez vi. Era un residente de neumología que le coloca el tubo, aprendió a colocar tubo, pero como salía tanta sangre, le puso un clamp. Y dijo, no, no, se voy a desangrar. Imagina lo que pasó, ¿no? Se vaya a desangrar. ¿Cuánto crees que tiene tu capacidad torácica? Este es mi tórax. Tú tienes 6 litros en capacidad pulmonar total. 3 litros. ¿Tú cuánta sangre tienes? 5 litros. O sea, más de la mitad, ¿va acá o no? Una pérdida de hematocrito más del 30% y ya estás hablando de shock. El pata se chocó y la gente no sabía por qué hasta que miraron, pero dice, pero no moja tanto. Hasta que miraron una Kelly clampando el tubo. Sacaron la Kelly. Pero no drena nada, coagulado todo. Te va a drenar. Sacaron el aspiraron. Y luego que le colocaron el, vieron esta imagen. ¿Qué es esto? ¿Esto es distinto a esto o no? ¿Qué les llama la atención? La raya. La raya. Esto está horizontal. Eso se llama hidroneumotórax. Puede ocurrir. Es la mezcla de aire con agua. Cuando hay aire dentro de la cavidad pleural, se pierde la curva de Damasó y se pone horizontal. Ahora, mira. ¿Cuál es la segunda indicación de cirugía? Si cada hora, ¿bota cuánto? Bien, más de 200 mililitros por hora por 3 horas consecutivas. Estas dos han sido las preguntas más repetidas en la historia de la ciencia. Tercero, el hidroneumotórax. Tratamiento. Primera medida, tubo de drenaje. Entonces, este primer mapa que pongo acá arriba, tres casos que no debes olvidar porque ese es manejo puro. Manejo puro. En el enfoque general del traumatismo torácico, hay que recordar que el traumatismo cerrado
es 60% y el abierto es 40%. Segundo, la etiología. La etiología más importante es por accidente de tránsito. Eso domina mucho en el cerrado. Entonces, las preguntas de examen va a haber mucho accidente de tránsito, chicos. Y la etiología que domina en el abierto es la herida por paz. Es en el abierto. Correcto. Ya les voy a ir enseñando cómo van a ir analizando. En la epidemiología es la segunda causa de daño traumático después del TEC. Y en la clasificación, acuérdate que el 50% de todos los traumas tienden a tener algún daño a nivel de las costillas. El 25% de los traumas tienen daños a nivel del pulmón. El 20% de los traumas tienen daño a nivel cardiovascular y que el 5% de los traumas pueden dañar el diafragma. ¿Con esto qué te quiero decir? Que prácticamente costilla y pulmón, aire y agua, sangre y aire. Eso es lo que más vamos a ver. Y para la parte cardiovascular vamos a aprender a tomar decisiones cuándo hacer una esternotomía y cuándo hacer una toracotomía. Eso le quiero dejar bien en claro cuando enfrenten las preguntas y sin miedo marque. ¿Ya? Hay condiciones que amenazan la vida de un ser humano. ¿Cuántas son las condiciones que amenazan la vida de un ser humano? Bien descritas, son seis. La primera es la obstrucción de la vía aérea. ¿Qué hacer cuando hay una obstrucción de la vía aérea? Tienes dos acciones. Puedes hacer una crico, tiotomía, ¡cha! Toque, o puedes hacer una traqueostomía, ¿correcto? ¿Cuándo ustedes van a hacer una, lo más frecuente, una traqueostomía? ¿Y cuándo haremos una crico? Son cosas muy puntuales. Mira, lo voy a poner acá. En el caso de una crico, lo vamos a usar cuando falla la intubación. La otra vez vino un paciente con angina de Ludwig. Él estaba así hinchado. Yo había ido a visitar a una tía. Entonces, yo quería entrar rápido, ¿no? Pero había ido así civil, ¿no? Sin ningún, nada que me registre, ¿no? Entonces, había entrado y me subí, pero solapa, ¿no? Y quería llegar donde la tía, porque estaba enferma, ¿no? En la clínica. Y cuando, como estaba cerrada la puerta donde yo siempre subo, le dije, voy a pasar por la emergencia, pero civil nomás que solapa. Sé por la emergencia. Y justo cuando estoy pasando, veo un tumulto, ¿no? Un movimiento. Pero lamentablemente yo no me puedo hacer de la vista gorda, ¿no? Mejor sigo caminando. Oh, como no, que no vi, ¿no? Y una de las personas me reconoció, pues, ¿no? Doctor Briceño, justo, mira. Pero yo he venido a visitar a mi tía un toque nomás, ¿no? Era como, doctor Briceño. No, ya se va a olvidar. Seguía caminando. Doctor Briceño. Y se acercó todavía. ¿Doctor Briceño? Sí. Doctor, ¿me puede una manito? Que una manito, ¿no? No tenía nada que hacer ahí. Digo, ah, ya, sí, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? Me acerco. Doctor, mire, el pata tenía un cuellazo así. Había un anestesiólogo, estaban dos anestesiólogos y había un neonatólogo con cánula neonatal tratando de meterle y no podía ya. El paciente, la saturación está en 75%. Doctor, tenemos que hacer una traqueostomía. Si le hacemos traque, muere. ¿Por qué? Por el tiempo. Esto no tenemos acá ningún equipo, nada. Chuma, el pata está con 75. Mira, está haciendo bradicardia. Ni taqui hace. Pasó del ataque a la bradi. Ya se está apagando, ya. Tenemos un minuto, a lo mucho, un minuto y medio, Leo. Todos se quedaron fríos. El cielo tiene que quedar frío. Y un silencio así. Como que te miran, ¿no? Así como ustedes. Entonces, muévanse, pues, le digo. Entonces,
Ah, me acuerdo que un bisturí nomás, porque lo único que tenía ahí en la mano era un bisturí 11, 15 de piel. Y un pequeño, siempre hace eso, ¿no? Un pequeño corte en la piel nomás. Ven porque ustedes van a salvar vidas. Tóquense la punta, la manzana de Adán, que le llamamos, que es el cartílago tiroides. Las mujeres lo tienen más pequeño. Tienen bien el cuello los que no tienen. Y debajo de la punta, debajito de la punta, hay un espacio chiquito, no sé si siente. Entonces ahí es donde ¡za! Le metes con asco, sin asco. Van a sentir algo duro al comienzo, una vez nomás. Sienten dos veces duro al fregón al esófago. Una vez se debe sentir, no se mete así, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Y comienza. No vas a hacer eso, ¿no? Si estás en el hospital o en la clínica, no vas a estar mirando tu boca, ¿no? No estás en las series de televisión, ¿no? Entonces, a través de puntita, le comenzamos a meter oxígeno. Así, así. Y me quedé parado un ratito nomás. Fue un minuto así, fue violento la vaina, ¿no? Y en ese momento comenzó a su subir. Y ya, ¿ahí qué haces? Nada, te lo tienes que llevar a sala de operación. El toque dije, tengo que zafar de acá. Tú, te veo con buen pulso, ven acá. Sí, doctor, y vos es cirujano. Muy bien, agarra acá. No muevas tu mano. Si se mueve esto, se muere el paciente en tu cara y es tu culpa. Señores, están viendo, ¿ah? Yo ya me voy, lo dejé vivo. Sí, doctor, muchas gracias, lo más. Se quitaron, ¿no? Porque en una angina de Ludwig, a ver, toque de la manzana, no se siente. Entonces, ¿cómo lo hice? Ya, eso fue palpando, ¿no? Pum, acá es. Pero es difícil. Entonces, luego de eso, ¿qué tienes que hacer? Una traqueostomía. Entonces, la pregunta es, en la traqueostomía, ese fue un caso crónico, pero ¿no? También cómo va a llegar así el paciente, ¿no? Colapsando la vía aérea, ¿no? Maldito. También. Pero en una traqueostomía, por un trauma, ¿cuándo se hace? Cuando tienes una fractura maxilofacial. Una fractura maxilofacial. Esta, pero tiene que ser severaza, recontra severa, que ni siquiera puedes abrir la mandíbula. Totalmente severa. Ahí, en trauma, traqueostomía tranquilamente. Si el paciente viene con una epistaxis severa, de frente traqueostomía, no pierdan tiempo, nada, que oxígeno, no, métele su tubo, ¿ya? Si viene con un edema orofacial por trauma, sí, también. Ahora, ¿la traqueostomía en qué anillo se hace generalmente? Hay dos, ¿no? Normalmente, teóricamente, voy a responderles con teoría. Y te digo luego lo que hacemos a ciegas. Mira, nosotros normalmente deberíamos medir el istmo tiroideo. Si el istmo mide de 1 a 2 centímetros, si el istmo mide de 1 a 2 centímetros, es importante. Un istmo de 1 a 2 centímetros, para no entrar en. Ponte 1 y 2. Te voy a poner así separadito como para que lo prendas así. Debe ver. Mira. 1 centímetro y 2 centímetros. Si mide 1 centímetro, acuérdate de esto. En el segundo, tercero anillo traqueal. ¿Eh? Así sería lo correcto. El segundo, tercero anillo traqueal. Y si mide el istmo 2 centímetros, se coloca en el tercero a cuarto anillo traqueal. Para el examen, esta vaina les gusta. Entonces, pero un día que ando, imagínate que tú aprendes para el examen y te digo, no, chicos, marquen tercero, cuarto, ¿ah? Y tú vas a la residencia y alguien dice, voy a meterlo en el segundo y tercero. Y tú dices, qué mal no sabe. Tú eres el que no sabe. Ella está hecho ecografía tiroidea todavía, ha hecho lo correcto. Te das cuenta qué importante, ¿no? Aprender los datos y tomar decisiones para un examen. En cambio, en el caso de la crico, hay una recomendación que también te lo hago. Hay una que se puede hacer con cirugía, ¿no? Hacer con todo el tema quirúrgico. O puede ser con aguja, ¿no? Generalmente se hace cricos con aguja en menores de 5 años para evitar estenosis. Y cirugía cuando es más de 5 años, ¿no? Entonces esto te lo dejo por si algún día tienes que pasar por ello, ojalá que no lo pases. En verdad que es mucha tensión. Esa situación es de verdad de mucha tensión. Pero así se maneja la obstrucción de vía aérea, ¿no? Ahora, neumotórax. Este neumotórax es el neumotórax más frecuente. El neumotórax cerrado importa mucho. Etiología más frecuente, trauma. Tipos. Básicamente, como yo les enseño, tenemos un neumotórax primario y un neumotórax secundario. El secundario es el que es por trauma. Y el neumotórax primario es el que es por bula. El famoso chibolo que va creciendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Va estirando y el pulmoncito se expande y el ápice, ¡pum!, se rompe. Tenía una condición de bula. El del trauma, que es el que nos toca en esta clase, ¿te acuerdas que te he dicho que se divide en el simple y en el atención? ¿Correcto?
Entonces, siempre ten en cuenta estos detalles. Siempre aprende a mirar la presión arterial. Siempre. Si tú no drenas un paciente, atención, muere en media hora. Así que no te hagas el loco. Te van a llamar a las 3 de la mañana y tú vas a tener sueño. Acuérdate de este momento que te estoy hablando, maldito. Y te van a decir, doctor, puede bajar, es un neumotórax. Ya ahorita voy, nunca digas eso. ¿Y cómo está la presión arterial y la frecuencia cardíaca? A ver, déjeme ver, el que te llama no sabe. Entonces te va a decir. Y segundo, ¿está muy agitado? Sí está agitado. Agitado puede estar un simple de tensión, pero las funciones vitales llamativas son de tensión. ¿Y por qué las funciones sin atención son alteradas? Porque el neumotórax crece tanto, como ven acá, mira, crece tanto que el aire expande hacia afuera y hacia adentro. Y al expandir hacia adentro colapsa, ¿a quién? A la vena cava. Y disminuye con ello el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, disminuye luego la presión arterial. Por eso es que estos pacientes hacen hipotensión y también hacen ingurgitación yugular. ¿Por qué? Porque no drena bien la vena. Entonces, cuando ustedes vean ingurgitación yugular, hipotensión y timpanismo, es neumotórax atención, hermano. ¿Ah? En cambio, el simple no hace ingurgitación yugular. El simple no hace hipotensión. ¿Por qué simple, bro? ¿Eh? Entonces, esto es importante, ¿no? El simple es como que tú tuvieras un huequito por una aguja, hecho por una aguja en el pulmón. En cambio, la atención es un hueco con un lapicero. Toca, que se va llenando. ¿Sí? ¿En dónde? No, la palabra colapso de cavidades ocurre más con el taponamiento cardíaco, porque está más en mediastino. Pero acá como está un poco lejos, te empuja la vena cava. Eso sí, para disminuir el retorno. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos señores? Primera medida, te dije, ¿no? Si es atención, agujaza. Agujaza. Y después de la aguja, sutura. Se acabó. Y si es simple, radiografía. Y si es mayor de 30%, sutubito. ¿Sí? Y si es menor de 20%, observación. ¿Cuánto tiempo? 3 días, un año. Obsérvalo 8 horas, hermano. Una plaquita en 8 horas, mira si hay cambios. Si hay cambios, se queda. Si no hay cambios, a tu casa. Pero 8 horas mínimo. ¿Ya? 8 horas mínimo. Entonces, el tubo de drenaje torácico, medicado, ¿dónde se coloca? Quinto espacio intercostal, línea axilar media. Pregunta de examen. ¿Dónde se coloca el tubo de drenaje torácico? ¿Correcto? Muy bien. El control entonces de radiografía con todos los pacientes. Vamos a tener que ver un pulmón expandido. Pulmón expandido. ¿Correcto? Muy importante. ¿Cuándo retiro el tubo? ¿Cuándo retiro un tubo de tórax por neumotórax? Cuando no burbujea. Tú le pones ahí y le dices, señor, tosa, tose y el tubo no fríe, se queda. ¿Eh? Tosa, no sale. Clampas el tubo y no se va de alta. Se queda todavía para el control de radiografía. 6 a 8 horas. Y luego de esas 8 horas, placa bacán, señor, le quité el tubo, no he hecho neumotórax de nuevo, vaya a su casa tranquilo. ¿Eh? Importante. Vamos dos. Tres, neumotórax abierto. Esto están preguntando bastante. El neumotórax abierto, están preguntando el manejo prehospitalario. Primero, ¿cómo definimos el manejo del neumotórax abierto? Prehospitalariamente es esto, mira, es cuando tú veas un hueco, paciente que tiene un hueco en la cavidad torácica, está soplando por ahí. ¿Qué hacemos prehospitalariamente? Esto, miren, se cierra por 3 lados nada más. Y se hace un efecto de válvula automáticamente. Con cualquier cosa, con lo que tú tengas, un papel si quieres. Prehospitalario, cierre por 3 lados. Esto están preguntando en los exámenes. Cierre por 3 lados. Y el manejo hospitalario es, ya, eso es cuando estás antes del hospital. Ya, ese pata llega al hospital, ¿qué hace en el hospital? Cierra el hueco, hermano. Doctor, cerrar la herida y colocarle un tubo de drenaje torácico. ¿Se dieron cuenta? Nunca
Le vayas a cerrar el hueco, ¿eh? Si tú ves ahí, uy, se está escapando el aire, tápalo. Se muere por neumotórax, atención. Tienes que tener a tres lados nomás. ¿Ya? Perfecto. Tórax inestable. Preguntan mucho concepto. ¿Qué cosa es el tórax inestable? ¿Cuál es el concepto? Acá vamos a ponerlo. El concepto es tres costillas juntas y mira, solución de continuidad, o sea, fracturadas en dos lados, tres costillas juntas. Mayor o igual a tres costillas más dos trazos de fractura en esas costillas. Esto es tórax inestable. El tórax inestable te lleva a la insuficiencia respiratoria en menos de 8 horas. Si va a llevar a la insuficiencia respiratoria en menos de 8 horas, muchachos, ¿qué deberíamos hacer apenas veamos un tórax inestable? Lo primerito, ventilación mecánica. Lo primero, ventilación mecánica. Porque me va a llevar a la insuficiencia respiratoria, hermano. Porque es el famoso bolet costal. Este es el famoso bolet costal. Entonces, te lleva a la ventilación mecánica. Dos, hay que hacerle fijación mecánica. Mira cómo está destruido la costilla. Ya se hace fijación mecánica. Queda como Robocop. Su tubito de drenaje. Cuando yo veía estos casos en Perú, yo me formé como residente viéndolo siempre en ventilación mecánica todititos. ¿Y qué pasaba antes, no? Lo dejabas en ventilación mecánica y te quedaban 6 meses, 8 meses, muchos morían, 80% moría en el ventilador en ese tiempo por neumonías intrahospitalarias, ¿no? Y todos decían que se haga, que se selle, ¿no? Que se haga callo, ¿no? En ese tiempo. Cuando acabé la residencia, la primera cirugía que tuve acabada la residencia fue esta foto. Esa foto es la cirugía. Que fue un paciente que le pasó un toro por encima. Sí, un toro. Fueron esas fiestas de patronales, un toro le pasó. Y lo mandaron a UCI. Y tenía 1 mes y medio en UCI. Entonces, justo el dispositivo recién había entrado al Perú. O sea, había entrado recién, había pasado. Y siempre cuando pasan te llaman. Doctor, por si acaso hemos acreditado por si algún día tuviera un caso. ¡Tengo un caso! Vente, donación. No, pero doctor, no sale a cuenta. Donación, si quieres, te haces famoso, te compran todos, ¿eh? Ya. Donación fue esto. Señor humilde del Hospital Cayetano Heredia. Le colocamos. ¡Sa! ¡Sa! Al día siguiente estuvo de la UCI. Un éxito brillante. Lo publicó de César del Castillo cuando era R1. Está en artículo para que lo busquen ahí. Justamente se ganó, ¿no? Hicimos una reconstrucción tipo Robocop. El tío salió de la patada. Y todavía cuando lo veía en la consulta, yo no lo veía, me mandaban las fotos. Él hacía había hecho su TikTok como un TikTok, pero no había TikTok, creo, en ese momento. Le tocaba ahí y sonaba una lata, ¿no? El hombre de la lata. Una reconstrucción torácica. Esto los saca, los hace vivir a estos pacientes. Entonces, cuando ustedes vean estos casos, nada que bicrilazo, que nylon, que junta la tontería, ¿no? Eso. Que lo he visto, una tontería. Tienen que hacer reconstrucción con estas cosas. Estas cosas son rápidas, son prácticas, están al alcance de todos, para que ustedes no los condenen ni vean que otros condenen. Y al final eso es lo que importa, ¿no? Que otros no condenen. Lo llamas al doctor del Castillo de frente, ¿no? Doctor Castillo, dale un tema, una fijación. Ah, claro. Y se mete al tórax. Entonces, hagan esa vaina, ¿no? Hemotórax, cualquier cosa. Hemotórax. En los hemotórax hay que analizar esto. Trauma. Causa, trauma. ¿Qué va a haber? Comportamiento como derrame pleural. Comportamiento como derrame pleural. Etiología. Básicamente, la sangre que va a ocurrir aquí, yo no sé si este hemotórax va a ser un hemotórax simple, un hemotórax masivo, yo no lo sé. Nunca sabemos. Antiguamente se buscaba hacer toracocentesis, ahora se busca meter tubo de frente. Siempre la etiología va a ser traumática, pero yo puedo encontrar una etiología por trauma cerrado o un trauma abierto. Por paz. Ustedes ya saben las indicaciones del algoritmo de manejo, ¿cierto? Pero lo que quiero que aprendan acá, en este algoritmo, es qué técnica van a utilizar cuando estén ante un hemotórax. Eso es lo que a mí me importa. Por ejemplo,
Voy a dibujarte así. Esto lo voy a poner. Esto de acá resuelve todas las preguntas de examen de trauma e incisiones. Nosotros tenemos lo que es la toracotomía anterior. Imagínate que acá está el esternón y acá están las costillas, ¿ya? Entonces, tenemos una toracotomía anterior. La toracotomía anterior es la toracotomía que más se usa en la emergencia. Pregunta de examen. Toracotomía que más se usa en la emergencia. Pregunta de examen. Es la más frecuente de emergencia. Incluso te lo preguntan así. La toracotomía que más se usa en emergencia es la toracotomía anterior. Es la toracotomía que se utiliza en los traumas penetrantes. Ojo, es la toracotomía que se usa en los traumas penetrantes. Y los traumas penetrantes, otra pregunta, van dos preguntas, hasta ahorita van dos preguntas. Tercera pregunta, los traumas penetrantes son los de más sobrevida. O sea, cuando tú ves un pata caminando con cuchillo, ese vive más que un balazo. ¿Entiendes? Viene un pata con cuchillo acá, colgando acá, vive más. Entonces te lo digo como estadística para que tú no, ay, vamos a vivir ese hombre, vamos a vivir de esta manera. Mira, siguiente. ¿Cuál es la parte ante un traumatismo penetrante? ¿Qué parte del corazón se afecta más? El ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si tú tomas una radiografía lateral del corazón, lateral, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. La cara anterior, lo que más está anterior es el ventrículo derecho. Y la parte más posterior del corazón es la aurícula izquierda. Por eso que la aurícula izquierda se puede ver bien con el eco transesofágico. ¿Entienden? Cambio la cara anterior, el ventrículo derecho. Por eso que un cuchillazo más te chapa ventrículo derecho. Aparte, estas son toracotomías anteriores. ¿Cuándo tienes que marcar en los exámenes? ¿Ya? Ahora, toracotomía posterolateral. Es la que usamos en realidad más en todas las cirugías programadas. Así hace. La que hace es la incisión del R1 de tórax. Su primera incisión. Tenemos posterolateral derecha y tenemos posterolateral izquierda. Mira. ¿Cuándo hago una incisión posterolateral derecha? Así, puntualmente posterolateral derecha. No quiero izquierdo ni nada. Derecha. Cuando tenga una lesión del esófago medio. Dicen paciente con lesión en el esófago medio. ¿Qué incisión se hace para llegar ahí? Toracotomía posterolateral derecha. Y cuando tengo una lesión en el tercio distal de la tráquea. Posterolateral derecha. Preguntas que han venido así, puntualmente. ¿Ya? A nivel de la zona posterolateral izquierda, ¿cuándo se hace una apertura por aquí? Cuando la lesión traumática sea de la aorta descendente. Aorta descendente se hace posterolateral izquierda. Punto de referencia para los posterolaterales, el omóplato y la columna. El omóplato y la columna. Pregunta de examen de SUP este año. Omóplato y columna para las posterolaterales. Entonces, eso sí no, lo hacemos en el R1. El R1 le dice, ¿cuál es tu punto de referencia? Ah, tiene que saber. Dos dedos debajo del omóplato, antes de la columna. Haz tu corte. Ahora, te pongo una situación muy frecuente que cuando vean preguntas de ENAM, preguntas de residencia, les pueden traer complicación. El caso clínico del PAF. Paciente con herida de arma. Escúchame, ¿eh? Con herida de ¡pam! ¡Balazo! Sale más de 1500 cc. ¿Es cirugía o no? Ya, ahora viene la pregunta. Ahora viene la pregunta. ¿Qué tipo de técnica haces? ¿Anterior o posterolateral o esternotomía? Ahí viene. Cuando vengan heridas de por PAF, en hemitórax, escúchame, hemitórax, ¿qué quiere decir hemitórax? Paciente que recibe balazo en el hemitórax derecho, la palabra hemitórax. Paciente que recibe balazo en hemitórax izquierdo, te está diciendo que ya ubiques el tórax y el corte debe ser a nivel de tórax, ¿sí? No, no esternotomía media, sino nivel de tórax. Entonces, PAF en hemitórax sale más de 1500, tienes que hacer corte. Y viene la primera pregunta. ¿Está estable?
Porque tú puedes votar más de 1.500 y el pata todavía mantiene su presión, por si acaso. Si vota más de 1.500 y está estable, entonces este paciente le vas metiendo paquete globular, ¿no? Le vas metiendo su paquete globular, le mete su cloruro, su suero fisiológico, lo vas estabilizando, ¿no? Mientras lo estás metiendo a sala de operaciones. Y en sala de operaciones lo que haces es una toracotomía posterolateral. Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. De acuerdo a la bala, pe doctor. Si la bala le cayó a la derecha, pe, la bala a la izquierda, ¿entienden? Ahora, si el pata tiene PAF en el mitórax más de 1.500, pero no está estable, ¿qué si está estable? Ya que si no está estable. Si no está estable, ¿qué se hace? Más de 1.500 y no está estable, o sea, de verdad que está recontra fregado el pata, probablemente te van a poner incluso con pocos signos de vida, ¿ya? Tú dices, pucha, ahí es donde tú tienes que hacer la toracotomía anterior, que es la toracotomía que más se usa en emergencia. Entonces es una toracotomía anterior. ¿Entienden, no? ¿Qué hacen ahí? Cortan acá. Lado izquierdo, debajo de la tetilla, ¡za! Le meten un fino quieto. Que sí hay en las emergencias, un fino quieto. Abren. El fino quieto es un separador autoestático del tórax. Separa las costillas. Y ahí van a ver la lesión. Y comienzan a tratar. Un pata que sea inestable en tórax, alta probabilidad, más del 80%, que es cardíaco la lesión. Puede ser punto al ventrículo derecho, ¿entienden, no? Un pata que es pulmón, que es costilla, nunca es inestable. Ese pata es el que lo metes a la sala. Este de acá, es pulmón, costilla. ¿Te acuerdas que yo te hablé de la estadística al inicio? Costilla, pulmón, te pone, ya, ¿eso es más frecuente? No es inestable. Ese aguanta, métele su sangre y todo, anda preparándolo, lo metemos en 1 hora. Ahorita vengo, ¿eh? Te quitas todavía. En cambio, este de acá, en el tópico, en el triaje pálido, todo hasta las caiguas, ahí es al que tú lo miras, ves la presión, 70-40, pálido, le metieron el tubo, salió más de 1.500, ese se muere, una probabilidad de muerte más del 80%, si tú lo llevas a sala, no lo lleves a sala, ábrelo ahí, doctor, pero ¿cómo lo voy a abrir? Mira la gente, ¿qué es? ¡Bota la gente, pues! ¡Lava con Jovisol! ¡Lavamos ahí! ¡Sa! Doctor, y la anestesia, sin anestesia, hermano. El pata no siente nada, está en otra nota ya. Él está ahorita en el limbo. O sea, él dice, ¿dónde estoy? Entonces, si tú en ese momento no abres y no haces, metes punto, pon tu dedo, tú no vas a meter punto al corazón. Tú lo abres a la mala, el cirujano sala y ve el sangrado, le mete el dedo. Solamente tápame el hueco de salida de la sangre. Y estás con tu mano así latiendo. En ese momento el pata está, la luz, me voy para allá. La luz se va apagando, nada, ¿no? Se va cerrando. Y tú lo estás deteniendo, pues, abajo. Si tú sacas tu dedo, la luz se prende, ¿eh? Y se va. Entonces tú tienes que tener tu dedo ahí. Y le va, repón, repón, repón. Le van metiendo agua, a pasto, ¿no? Agua, todo. Las enfermeras le están metiendo paquetes así. Cuidado, no machuques mucho, va a ser hemólisis, se muere ahorita por paro, por hipercalentamiento. Entonces estás viendo toda esa vaina y va viniendo, ¿no? La gente viene recién ahí, 15 minutos, 20, que viene cardiovascular. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, un problema, ¿eh? Ahí mismo el punto del corazón. Está tranquilo, se acabó la cirugía. Ahora hay que llevarlo a sala, hay que lavar todo y cerrar bien. ¿Me entienden, no? Así se sale a esos pacientes. Esos pacientes que hacen inestabilidad es por problema de ventrículo derecho. El ventrículo derecho te aguanta todo. La otra vez una mujer le metió un cuchillazo a su marido porque le encontró con otra mujer. Vino así de frente, la señora no habló nada. ¡Pum! Le dejó el cuchillo. Y después que le dejó el cuchillo, dijo, maldita, ¿qué va a hacer? Se lo llevó ella misma a la emergencia. Ella le hizo el triaje. Todo, mujer desmedida, todo, doctor, sálvelo a mi marido. No se preocupe, señor. Entró. El cuchillo nunca se saca, siempre se queda ahí. Nunca lo, nada, no saca, no, lo mataste ya. Porque ese cuchillo está haciendo lo de tapón dentro del ventrículo. El ventrículo está que se mueve así. ¿Entienden, no? Si ustedes mueven el cuchillo así, ya fueron ya. El cuchillo se queda así. Entonces entra a sala, el chico con su cuchillazo entra a sala, doctor, pucha, ya fui, ¿no? Sí, ya fuiste, compadre. Eso le pasa a los infieles, le digo. Los infieles mueren generalmente después de esta cirugía. Todos mueren. No me puedo despedir.
despídete de tu esposa. No, mi esposa no, es algo de mi novia. Entonces, en ese, sale el teléfono para que se despide la novia. Hasta que la novia no contesta, doctor, me dice. Con otro pelo, le digo, ¿qué vas a hacer, hermano? Entonces, de verdad, me mira, es que es verdad, hermano, también tienes que ser consciente. Entonces, esto tienes que recordar. ¿Cuándo una persona hace una esternotomía media? ¿Cuándo? Solamente un solo caso. Cuando te pongan, acá te pongo así, como para que te acuerdes, y luego te pongo otro acá. ¿Cuándo una esternotomía? Acá, esternotomía. Cuando te pongan ensanchamiento, ensanchamiento mediastinal. Cuando te pongan ensanchamiento mediastinal, ese va a esternotomía. ¿Por qué? Porque ensanchamiento mediastinal es igual a lesión de grandes. Tienes que llamarle una buena disección, pero no seas maldito. Aorta no, aorta muere, rápido. Una cavita te aguanta. Por ejemplo, le pusieron la otra vez un catéter Perman CAT para diálisis. Y se le fue la mano al residente de nefro y perforó la cava. Y el pata le perfora la cava, no se da cuenta, lógicamente. Saca de nuevo la guía y ya dejó el Perman CAT, ¿no? Y luego de colocar el Perman CAT, el paciente comenzó a hipotensarse. Entonces dijeron, ¿y el señor está bien? Sí, estoy bien. Pero lo primero que pasa con un hipotenso es que aumenta la frecuencia cardíaca. Es lo primerito. El pata estaba con 125 latidos. Y había entrado con 75. Entonces, comenzó a sentirse un poco mareado. Otro síntoma. Neurológico es el siguiente que le sigue. Sí. Y luego, le faltó, comenzó a faltar el aire. Entonces, agarra las manos y se le va hacia adelante. Hace la maniobra de la respiración pericárdica, lo digo yo, porque se va para adelante para respirar mejor porque toda la sangre lo va acumulando. El problema es que se está llenando el mediastino y va a hacer qué cosa. Y como el mediastino está cubierto, el mediastino parietal está cubierto, toda esta parte, va comenzando a colapsar el corazón. Pero cuando ya colapsa el corazón, nunca te atrevas a echarlo. Si tú lo echas, toda la sangre se va a las cavidades derechas. Y si se va a las cavidades derechas, colapsa. Lo que se hizo, decía el doctor, ¿no? Colapso de cavidades. Taponamiento cardíaco. Ya estamos. Taponamiento cardíaco. Entonces, ¿cuál es el concepto de taponamiento cardíaco? Es un derrame pericárdico más alteración hemodinámica. Un derrame pericárdico más alteración hemodinámica. El taponamiento cardíaco se va a presentar así. Su etiología más frecuente es una lesión de grandes vasos. Lesión de grandes vasos, también puede haber una lesión cardíaca, no hay problema. Como el caso que te menciono, ¿no? De un Perman CAT. El diagnóstico es, para el examen, es la tríada de Beck. ¿La tríada de Beck qué hace? Lo que busca la tríada de Beck es hipotensión, ingurgitación yugular y ruidos cardíacos disminuidos. ¿Se entiende por qué, no? Como hay agua que está comprimiendo el corazón, la vena se hincha acá arriba. Menos retorno venoso, presión arterial más baja, y también los ruidos cardíacos se escuchan bien apagados. La tríada de Beck solo se ve en el 40% de casos en la vida real, es como el Homans, ¿no? Pero en el examen les encanta. Tríada de Beck es taponamiento, ¿ok? El taponamiento cardíaco, aparte, también te pueden poner dentro de su mecanismo, aparte que el mecanismo diagnóstico, el mecanismo con la ecocardia. La ecocardio va a ayudar mucho para estudiar estos pacientes, una ecofaz rápida. Actualmente la ecofaz busca cavidades rápidas, sangrados en zona pélvica y succifoideo con el transductor y se mira si hay espacio y hay sangre en cavidad pericárdica. Tratamiento, ¿qué tienes que hacer con ese pata? ¿Tú metes una agujita? ¿Eso frenará? No va a frenar, pero va a ayudar al menos por un momento a que el paciente pueda pasar de taponamiento cardíaco a un derrame pericárdico o un hemopericárdico. Entonces, lo primero, una pericardiocentesis que no retrase, mira, que no retrase la cirugía. Una pericardiocentesis que no retrase la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía, ¿en qué va a terminar? En una exploración de grandes vasos. ¿Sí? Va a terminar
En la mayoría de los casos, la cirugía será una esternotomía. Entonces te estás acercando a los grandes vasos. La esternotomía va a ser tú uno de tus criterios para tomar en consideración. ¿Ok? Hasta este momento ustedes aseguran las lesiones de muerte.